va? Muy buenos días. Nos comentaban hace un momento, estoy grabando este programa el día 8 de mayo, hace un momento nos comentaban desde Meteorología de la Estación Experimental del INTA Reconquista que el milimetraje de lluvias caídas hasta el momento, en lo que va del año, llega a los 960 milímetros. Estamos hablando de algo más de los dos tercios de lo que es la media anual para esta zona. Esto seguramente influirá, en algunos casos para bien y en algunos casos por ahí aislados, para provocar algún pequeño problema, sobre todo en los cultivos de estación. A eso de alguna manera nos vamos a estar refiriendo en una parte de este programa. Otros temas a los que vamos a abocarnos, un trabajo de ProHuerta, un trabajo para proveer de agua potable a un sector de la localidad de Gato Colorado, esto es en el departamento 9 de julio, un trabajo que comparten ProHuerta, el Ministerio de Acción Social y el municipio de esa localidad. También vamos a estar comentando un proyecto de trabajo que ya está en funcionamiento, apuntando a un sector minifundista, esto es a partir de una inquietud de la Agencia de Extensión del INTA de Las Toscas con otras instituciones, un trabajo que están realizando con grupos de productores en la localidad de Villa Guillermina. Un total de 50 familias integran este proyecto de trabajo minifundista. Y también vamos a hablar un poquito de cuál es el panorama de la soja, cultivo que ya lleva en esta zona, por lo menos en la zona norte de Santa Fe, aproximadamente un 20% de la cosecha de esta campaña. Se ha cosechado por ahí entre un 15 y un 20%. A eso nos vamos a estar refiriendo en los próximos 30 minutos. El ProHuerta, y ustedes lo saben porque lo hemos comentado esto en reiteradas ocasiones, es un programa que trabaja en diferentes aspectos, cuidando la seguridad alimentaria y también otros aspectos de la calidad de vida de la gente. En este caso en particular, nos vamos a situar en Gato Colorado, una población del departamento 9 de julio, donde este programa, en forma conjunta con el municipio y con el Ministerio de Acción Social, están llevando adelante un trabajo de provisión de agua potable para un sector de la población. Es el ingeniero Fernando Rotella, que es agente del ProHuerta en aquella zona, quien nos realiza este comentario. Este proyecto surgió en el año 2012, a inicio del año 2012, a raíz de la sequía severa que estaba azotando el departamento 9 de julio. Esta localidad, Gato Colorado, es un pueblo que no posee la capacidad para almacenar agua potable y sabemos que no existen ríos ni laguna de extracción, únicamente en la parte subterránea. La calidad de la misma es pésima, la calidad del agua, por lo tanto la planta de ósmosis que ellos poseen da aproximadamente 7.000 litros día. Para la cantidad de personas existentes, que aproximadamente está entre 500 y 600 personas que habitualmente sacan agua potable acá para consumo humano, no alcanza. Entonces ellos reciben aproximadamente 31.000 litros por semana de agua potable que viene desde Santa Fe. A raíz de todo esto se realizó un proyecto que se presentó al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por una suma de 89.000 pesos salió adjudicada este año en noviembre, el año pasado en noviembre, y a partir de ahí se comenzó a construir un sistema de red de agua potable, de agua para ingesta. Tenemos 6.000 litros de agua para ingesta que van a estar depositadas sobre una base que donde el camión va a venir y va a depositar el agua para ingesta, o sea, agua potable, y una red de agua doméstica que se obtiene en forma subterránea, elevada a 6 metros y ahí se va a todas las casas. O sea que la comunidad aquí va a tener agua en su domicilio a partir de la instalación de estos tanques. A partir de la instalación de estos tanques. Existe una red acá en Gato Colorado, pero no llega a todos los barrios del pueblo. Thank you.
¿Ustedes cómo intervienen en esto, como INTA, como ProHuerta? Nosotros llegamos acá junto con las semillas del programa ProHuerta, y tenemos dentro del programa, está vinculado también el tema agua para consumo humano. Entonces, a raíz de eso, siempre estamos en contacto, muy buenas relaciones con la comuna, así que esto surgió a raíz de eso. ¿Y cómo se sufraga todo el gasto que demanda la instalación de estos...? La mano de obra y la parte de materiales fue todo a través de fondos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bueno, y esto que tal vez puedan parecer cuestiones menores, son cosas muy significativas para poblaciones como Gato Colorado. Y esta experiencia, la de proveer a través de este sistema de agua para bebida a un sector de la población, es en el barrio San Cayetano, y ya se había hecho una experiencia anterior en el barrio Eva Perón, también ahí de la localidad de Gato Colorado. Bueno, y seguimos por un momento más con ProHuerta. ProHuerta, que forma parte de alguna manera de este trabajo que vamos a comentar. Es desde la Agencia de las Toscas, desde donde se encara, y se trata de un trabajo bastante más ambicioso que el que acabamos de ver. Bueno, es grupos organizados el Garau. Estos grupos organizados vienen de los formados desde lo que era el PCA antiguamente, que después en ese momento que por ahí el PCA como que aflojó un poco la asistencia, es donde ellos sugieren agruparse, los distintos grupos sugieren agruparse y conformar uno más grande que sería el Carau, que es donde los nuclea a todos estos grupitos. Y como grupos organizados del Carau, que también siguen trabajando con la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, es donde empezamos a tener contacto. De hecho, teníamos contacto de antes en forma individual con uno con otro, y después ya fue el pedido desde como grupos organizados. En principio nos contactan a lo que es ProHuerta, y bueno, el tema era las asistencias, y como es Guillermina, nos quedaba un poco lejos. Ahí es donde nosotros desde la agencia se decide hacer un minifundio para poder asistir y trabajar más profundamente todas las actividades que ellos tienen, porque son distintas, muy variadas, muy diversificado todo. Entonces tenemos distintos frentes que escapan a lo que es ProHuerta, entonces bueno, lo queríamos abarcar en su conjunto, y son como 50 familias aproximadamente las que están dentro de lo que es la organización El Carau. Estamos constituidos, digamos, es un grupos organizados El Carau, por eso se denomina grupos organizados, porque son pequeños grupos que surgieron desde el Programa Social Agropecuario del PCA en su momento, que quedaron colgados, ¿no es cierto? Entonces nos unimos, digamos, y de ahí arrancamos como una institución como el Carau, digamos. Se trata de 50 familias que de alguna manera integraban antes pequeños grupos que ahora se han conformado en este gran grupo que lleva el nombre del Carau. La intención es continuar de alguna manera con las actividades, con los proyectos que venían llevando adelante, pero ahora de manera un tanto más organizada y contando con el apoyo de estas instituciones: INTA, ProHuerta, la Universidad Nacional del Litoral, la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Va a ser nuestro trabajo es continuar con las inquietudes de la gente. No se superpone, ni es más, el día de hoy, la convocatoria de hoy era la subsecretaría. O sea, el trabajo interinstitucional siempre va a estar, siempre va a seguir, porque la idea es esa, es apoyarnos. El año pasado ya habíamos arrancado trabajando con los técnicos y recorriendo toda la zona, haciendo un trabajo muy similar al de hoy.
Entonces es continuar con los trabajos que se vienen realizando con la subsecretaría. Hoy además se está sumando la Facultad de Esperanza, la Universidad Nacional del Litoral, pues vienen estudiantes y los chicos que ya están afines, especialmente para trabajar el tema cabra en el día de hoy, que nos convoca el tema cabras, donde hoy lo que estamos haciendo es tomando muestra de sangre para hacer análisis de brucelosis, no de red de Senasa, sino va a la experimental de Rafaela, donde se va a analizar todas las brucelosis que pueda haber y otras enfermedades más. O sea, es de tipo experimental esto, ¿sí? O sea, queremos saber qué enfermedades hay. Después también se está sacando muestras de materia fecal para parásito, donde se quiere hacer un trabajo más integrado del tema parasitosis en caprinos, que se tiene muy poca información. Y bueno, en este caso el análisis lo vamos a hacer acá en la agencia de la cantidad en sí y lo que es coprocultivo, es decir, ver larvas, a ver, identificar larvas y especies más específicamente. Eso ya lo va a hacer la facultad en la facultad el transcurso de la semana, digamos. Con el acompañamiento de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que es la que toma la posición, lo que antes era como PSA, digamos, ¿no es cierto? Y a su vez nosotros, como pequeños productores, no nos quedamos colgados en una sola rama, fuimos buscando otras instituciones que ayudan al productor, como el INTA en este caso, ¿no es cierto?, que estamos recibiendo la parte técnica, digamos, del INTA y la Universidad del Litoral, creo que es de Esperanza, más precisamente, digamos, de lo que es el sangrado, para saber la calidad, digamos, de la sanidad que tenemos en la producción caprina, digamos, en estos momentos es lo que se está desarrollando. Y bueno, y eso se logra a través de interactuar con el INTA, la delegación de las Toscas, digamos, y de ahí ellos, bueno, también nos están dando una mano en eso. Pero no solo en eso, sino también estamos en el Pro Huerta, estamos en el tema de mandioca, digamos, como huerto semillero que lo estamos explotando, digamos, varios productores que hacen un determinado cosa, no nos acompañó el tiempo, tampoco. También que somos ese productor a pala, asada, no ese productor que tiene el tractor, que tiene como en otro, ustedes quizás estén acostumbrados a verlo, digamos. Nosotros no, tenemos la pala, la asada y la esperanza de la lluvia. Porque en principio arrancamos en este convenio con la universidad, arrancamos con lo que es organización El Carao, ¿sí? Y después seguiremos con los demás productores caprinos, porque el tema de ellos es específicamente caprino. Y nosotros con Carao, caprino es una partecita dentro de todo el proyecto, que entra, bueno, vivero, entra lo que es huerta, producción intensiva, riego por goteo, todo eso que se está desarrollando, se está haciendo ya en la zona. Cada grupo tiene un delegado, un referente, digamos, de ese grupo. Son desde el origen de esto, por supuesto, algunos no están. Están en una parte, otra parte se fueron, otra parte no tuvieron la constancia que tenemos, digamos, algunos, como que estamos desde el principio, digamos. Sino se van, digamos, porque a veces la expectativa, la burocracia, digamos, de los proyectos y todo, es tan grande que pierden la esperanza. Y bueno, y otro, como tantos otros, estamos, digamos. Y nosotros nos juntamos, debatimos, lo único que tenemos para como organización es un libro de acta en la cual avalamos las cosas o ponemos ahí que han asentado de lo que se dice, lo que se va a hacer, lo que se pide. Ellos son la organización, ellos son los que deciden qué se hace, qué no se hace, qué priorizan, no vamos a priorizar nosotros, porque además ya tienen una historia, vienen varios años trabajando juntos. Ellos gestionan en un montón de otros lugares y un poco es acompañarlo también en esas gestiones, digo, a nivel político, a nivel comunal, a nivel provincial. Ellos, o sea, lo que vamos a hacer es apoyar técnicamente los proyectos que salgan, los vamos a ver, chequear y acompañar. Así sea de donde venga el proyecto o el presupuesto para desarrollar una actividad, lo que nosotros tomamos el compromiso es de que eso se haga bien, la mejor forma posible. En la mayoría son changarines, o sea, tienen que buscar por otro lado, y bueno, y la idea es ir mejorando con toda la familia, es decir, optimizar lo que generan en la casa. Optimizar primero eso y ya ir pensando en la venta. Es complicado salir de Guillermina con producción y también entra mucha producción de otro lado a Guillermina a ser comercializada. Entonces, bueno, un poco que llegue el producto de Guillermina
a las góndolas Guillermina y hay que impulsar toda esa cadena, que la gente no tiene ningún problema en comprar local. El tema es que, bueno, por ahí la calidad, la continuidad, que son temas técnicos que los tenemos que ir resolviendo en conjunto con la gente. Asistencia técnica, gestión, información sobre nuevos rubros productivos sería un poco la tarea principal de este grupo de minifundio que se impulsa desde el INTA, Agencia Las Toscas. Bueno, en este caso nosotros estamos coordinando lo que es el minifundio, ¿sí? O sea, todo lo que es la gestión, por así decirlo, de esta partecita, y nos encargaremos de ir organizando, de ir contactándonos con las otras instituciones para ir realizando los trabajos. Y bueno, básicamente es de acuerdo a lo que nos pide la misma organización, no estamos por inventar nada. Hay pedidos de dos o tres señores que quieren hacer flores, entonces bueno, son pequeñas cosas que... Acercando ustedes en la medida posible a, sí, algún tipo de asistencia técnica. Exactamente, exactamente. Y colaborando, trayendo al que sabe, el especialista en el tema, que por ahí se escapa a nosotros. Menciono el tema flores porque es algo que yo no lo conozco, no lo sé, mi compañero de ProHuerta tampoco, y bueno, pero sí sabemos quiénes lo pueden hacer y bueno, haremos ese nexo para que la gente acá pueda desarrollar. Como ejemplo eso, pero también puede ser un montón de otras cosas, ¿no? Incluso de panadería y demás. Valor agregado en el tema avícola es algo que también lo tenemos que hacer. Si bien ya se trabaja con el tema avícola, pollos parrilleros y gallinas ponedora, con los dos sistemas, y en fin, pero también la otra parte, es decir, el darle el valor agregado, el seguir con la cadena. Bueno, y lo que nosotros vamos a hacer es eso, es más que nada hacer el nexo con lo que haga falta. Pero siempre al pequeño productor le falta 5 para el peso, digamos. Y bueno, y uno va golpeando puertas. Y a través de eso llegamos a ustedes, llegamos a la subsecretaría, a Fundapaz, a la UCB, el Ministerio Territorial del Norte, de la provincia, a nivel nacional, digamos, también desde el Carau salió un grupo que se denominan los amigos, que están trabajando con los jóvenes, porque en la organización se vio la problemática de los jóvenes, digamos. Tenemos un espacio comprometido, como una constancia nomás que nos dio la comuna, de un predio en la cual se está gestionando, digamos, a través del movimiento Evita, digamos, para hacer una sala, digamos, grande de reunión y un baño, digamos, y un tractorcito con arado, que es una de las prioridades, que eso va a ser para la comunidad del Carau, digamos, para el grupo, digamos. Pero eso se está gestando, tenemos el ok de Nación, digamos, pero está esto hasta que no lo tenemos en la mano, no podemos decir que lo tenemos, ¿no es cierto? Bueno, pero eso se está gestando, digamos. Pero ahora, en estos momentos, nos juntamos debajo de un árbol, digamos, en un lugar que es público, digamos, que es de la comuna, en una esquina acá cerca de un predio, digamos, cerca del cementerio ya, digamos, para ser más preciso, un vinal, el árbol, en la cual nos identifica, para no decir, bueno, en la casa de Julano, en la casa de Sultano, como para ser abierto, independiente, digamos. Te dedicaste al trabajo de vivero, ¿no es cierto? Estás dedicado a esto, exclusivamente. Ajá. Y hago algo de huerta, tengo algo de gallina, digamos, y bueno, y mi aspiraciones más mayores son que con la subsecretaría se consiguió, digamos, la cría de peces, digamos, pero en una, sea digamos, con palabra nomás, se llegó a un acuerdo con la comuna para que me hagan las excavaciones, digamos, para cielo abierto, ¿no es cierto?, para hacer una experiencia, digamos, porque en el grupo de la organización tenemos 8 pescadores, digamos, pero el pescador ese no el mallero, que ustedes lo conocerán en el río, digamos, en el río abierto, sino ese pescador artesanal que va con la línea, que va con el trampero, que va con el espinel, que amanece en la costa de la barranca esperando, ¿no es cierto?, sacar sustento diario, porque lo que pesca realmente es para sostener la familia y vender lo que el remanente que... ¿Esto está planteado a un tiempo determinado? Bueno, estos siempre son procesos, estos llevan mucho tiempo. La ventaja que tenemos acá es que la primera etapa, que es la de la organización, el de conocerse, ya está hecho. Entonces ahora ya entramos, yo creo que va a ser bastante rápido, por así decirlo, nuestra intervención, por el hecho de que la primera parte, que y generalmente es la más complicada, la organización interna, ya está dada. Entonces acá es, bueno, ponernos de acuerdo y empezar a trabajar en las partes
en los aspectos técnicos que cada uno ya está convencido de lo que tiene que hacer. Bueno, seguramente de aquí en más iremos dando cuenta de alguna de las actividades o avances que se produzcan en este grupo de trabajo. Pasamos a otro tema, campaña sojera. 180.000 hectáreas es la superficie sembrada en el norte de Santa Fe. Hay hasta el momento aproximadamente un 20% cosechado. Es una campaña con algunos altibajos, con algunos pequeños problemas, pero en términos generales, nos decía el ingeniero Mariano Craconia, una buena campaña y que puede terminar como una buena campaña de acuerdo al comportamiento climático de aquí hasta finales de cosecha. Bien, en general la campaña ya por noviembre, diciembre cuando se arrancó yo diría una campaña normal, con buenos contenidos de humedad en el perfil de suelo para las siembras, algún pequeño problema en algunas zonas puntuales con falta de lluvias diciembre, enero, y después en general la campaña se comportó húmeda, ¿sí? Con abundantes precipitaciones, un desarrollo exuberante de las hojas, muy buen porte de las plantas, con cultivares muy bien adaptados a nuestra zona, que lograron expresar ese potencial de rendimiento que tiene. Haciendo un reconto de lo que fue la campaña, tuvimos, yo diría, de 2 a 3 picos fuertes de ataques de orugas defoliadoras, con varias especies mezcladas. Hemos tenido anticarcias, hemos tenido rachiplusia, hemos encontrado también pseudoplusia, son un poco más difíciles de controlar, pero bueno, ahí está el ojo del profesional y el ojo del el productor, tratando de hacer el monitoreo como corresponde, detecciones tempranas y las intervenciones con los umbrales de tratamiento, cuando hay suficiente nivel de plaga como para que se justifique la aplicación. También hacia el inicio de lo que fue el llenado de granos, allá por los primeros días de marzo, fines de febrero, hubo algún ataque de chinche que requirió control también en los cultivos. Y eso es, en la generalidad de los casos, el panorama de lo que fue en cuanto a insectos. Y el panorama de enfermedades de soja, este año también se vio, como la campaña pasada, complicado por la presencia de roya de la soja. Años húmedos, años de sojas de gran porte, muy difícil llegar a la parte inferior del cultivo por el tamaño y la cantidad de hojas, y la presencia de abundante rocío ya desde mitad de febrero en adelante, que hace que la roya se incremente rápidamente. Más de un caso hay tratamientos de 2 aplicaciones, y bueno, acá por ejemplo la experimental se la ha manejado con una aplicación de fungicida. Y lo otro que hemos detectado en esta campaña, que ya serían 2 campañas húmedas, la presencia de enfermedades de suelo, que hay que estar atentos en cómo van a evolucionar en las próximas campañas. Dentro de las enfermedades de suelo podemos destacar la presencia de la podredumbre marrón o la fialófora, que es un hongo habitante del suelo y que se ha manifestado en más de un caso con varias muestras que se han registrado aquí en el laboratorio de Interreconquista. En general estamos finalizando una muy buena campaña, ya hay a los primeros datos de rendimiento, que estamos entre los 2.500 a los 3.000 kilos de soja, así que bueno, se presenta como un final de campaña excelente. Esperemos que el tiempo, las buenas condiciones sigan acompañando y se pueda levantar el 100% de la cosecha sin mayores problemas. Bueno, esta nota, esto que hablábamos con el ingeniero Craconia, sucedió el día 21 de abril. Después de eso volvió a llover y en algunos lugares bastante abundantemente. Esto seguramente ha provocado, por lo menos en situaciones aisladas, algunos problemas. No tenemos cifras de pérdida hasta el momento, sí
hay rendimientos en algunos casos bastante menores a los que se refirió el ingeniero Craconia. Pero de todas maneras, esto vamos a saberlo con números finales cuando esté un poco más avanzada la campaña. Les agradecemos que hayamos compartido este momento y los invitamos a un programa similar la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Chao.